Salemos Night Show, aquí comenzamos entonces este espacio y fíjense con quién estoy. Hoy no se encuentra el barman internacional Claudio Kohler, que tuvo otro evento y nos abandonó, lamentablemente. Pero bueno, le mandamos un gran saludo. De todas maneras, fíjense, está poblado el estudio. Estamos con una de las bandas más importantes de la zona norte, yo diría del país, ¿por qué no? ¿Por qué no? Recover Rock, ¿cómo están? Sí, para vale. ¿Cómo andan? Un espectáculo, cada día mejor. Bueno, sí. Muchas gracias por haber venido. A vos, muchas gracias. Menos mal. Es la segunda vez que venimos. Sí, sí. No, yo, pero, tercera. Va, yo la mía era la tercera. Exacto, parece que toda la banda completa Recover Rock es la primera. Es la primera vez, sí. Ah, y allá tenemos al Don Batero. Sí. Y al Don Sonidista afuera, ¿no? Y al Don Sonidista afuera. Sí. No, nos hace la guarda. Exactamente. Daniel Andina, un amigo nuestro que siempre nos ayuda con el sonido de la banda y todo. Perfecto. Es una especie de manager, digamos. Bien. Después lo vamos a entrevistar, me parece. Le vamos a preguntar qué opina sobre cada uno de ustedes. No, no, eso no. Se vaya preparando. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Eh? Bien, porque me estuvo contando algún secreto. No sé si después lo va a contar a alguien. Sabe todas las internas, es peligroso, bueno, que entre. Exacto. Es peligroso. Ten cuidado. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Bueno, a ver, vamos a ir presentando. Tenemos justamente el graph de cada uno. Sí, 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 exactamente. Bien, no sé si por dónde comenzamos, a ver, señor director. Y si quiere, póngalo usted y yo me adapto a lo que usted vaya colocando, porque si no vamos a causar algún tipo de problema. Si yo digo uno y no está. Alejandro Volta, vos, y los aplausos para él. Muy bien. Muchas gracias. ¿Vos y líder del grupo o no? No, no hay líder. No, porque también Meli vendría a ser. No es siempre la voz principal, es la líder. Si hay uno. Claro, varía. Si hay uno que siempre es el que tira un poco más, ¿no? Y sí, es un poco chévere. ¿Ah, sí? Sí, sí. Es sí. El que va adelante. Empuja para adelante. Siempre tiene que haber uno que. El rompe bolas, digamos. El que dice. El que insiste. No, acá no, que ensayar, no, que el que dice, ¿no? Lo que nadie dice. Nah. Ah. De mala onda, digamos. El picante. Sí. El picante. El picante. Los soldados. Ah, no, pero. Y a veces soporte, digamos, lo bancan. A veces. Depende del día. Es una familia la banda. A veces hay, viste, día. Hay momentos y momentos, ¿no? Sí, no siempre. Enganchás a uno cruzado y fuiste. Una guitarra por la cabeza, vuela de vez en cuando. Y más de allá. Por eso el pañuelo tiene las calaveras. Es una víctima que cayeron estas. Unas cuantas. Les hace rudo, porque antes de venir para acá tiene una camisa rosa, estaba tipo Kevinson. Dice, ah, vamos a parar. Me dice. Ahí está, muy bien. A ver, ¿quién más? Vamos en la presentación. Ya tenemos una pequeña descripción de lo que es y de cómo es Alejandro. Melissa Gil, ¿cómo estás? Bien. Melissa. Bien, todo bien. Muy contenta. De estar acá. Bueno. ¿Cómo es esto de ser la voz femenina? La única mujer de los cinco. Y vamos todos para adelante. Vamos todos a la par. Me dice la banca. Se lo resumió. Siempre hablamos del término musical, ¿eh? Sí, sí, siempre. Por supuesto, ¿te tratan bien? Sí, como una dama, la verdad. Bien. Unos grosos. ¿Tenés favoritismos? No, la verdad que. No. Acá no lo tengo un aprecio especial a todos. Bien. Sí. Bien. Es parejo. ¿Sí? Es parejo. Quizás si hay que viajar y hay un solo lugar en el remis, vas vos y los demás van en colectivo. Digo, no. No, igual ya están divididos los. Van todos en su transporte. Vamos todos juntos y no todos. Lo vamos dividiendo. Sí. No hay conflicto por eso. Hay esa combi, uno tiene la idea, viste, que las bandas y los sería músicos genial. En el micro, van en una combi. Sería ideal. En una combi Volkswagen. La verdad, ¿viste? Que sí, no. Porque a la hora de tocar, cuando tocas el combate y todo,
mover todas las cosas. Ahí está. Vos llevame el bombo, el platillo está en otro, ¿viste? Y no vino el platillo. Bueno, esas cosas sí pasan. Estaría genial poder tenerla, pero... Bueno. Más adelante, seguro que... Un par de recitales más y estamos. Que la gente piense eso, ¿no? Ahí está, bien, bien. ¿Quién más? ¿Quién más tenemos acá? Tenemos tres personajes más. Martín Samonta, guitarra. Aplausos. Martín, yo soy uno de los más habladores. Me voy a contar algo, es el Slash argentino. Ah, re. Nada, ya me estás metiendo, viste, en una sola peligrosa. Presión. Ahora empiezo a castellar, viste. No, nada, bien, con la banda re bien, nos conozco a todos. A él del colegio. Uh-huh. Hermano de chiquito. Claro, porque hay dos hermanos acá, sí, ¿eh? Hay dos hermanos, sí. Y bueno, nada, bien, bien, la verdad que bien. A Dani también, que es el sonidista, lo conozco hace 17 años. Uh-huh. Muy buena relación entre todos. Primero amigos y después, bueno, compañeros en la banda, ¿no? Perfecto, perfecto. Juntadas de asado y todo eso nos falta. Bien. Sí, venimos de pegar un almuerzo. ¿Sí? Experimental. Sí, interesante. Sí, sí. Es que fue un ensayo... La excusa, claro. Coincidimos el día libre y... Ahí está. Y de Martín Samonta pasamos a Marcos, a ver si está preparado. Marcos Samonta, guitarra, muy bien. ¿Mayor o menor que Martín? Mayor, 2 años mayor. Mario. Mira, se nota. Bueno, afeitada. Cara de niña. Mira, son pequeños. Muy parecidos. Nos dicen que somos mellizos. A veces sí. Sí, bueno, es loca, ¿sí? Y bueno. Estás como gente grande, así que debe ser por eso también. Que somos mellizos, ¿viste? Entonces. Ajá. Bien, pero él habla más. Es mi clase, este más hablado. Este. Sí. Eso es él es más alto. Este. Él es más hablado que yo. Ajá. Bien. Entonces, ¿hay más Samonta? Sí, sí. Hay en California. Hay en. No sé. No, digo, no, hermanos, no, hermanos. No, son dos. Y los dos dedicados a la música. El primo de ellos tocaba conmigo en Somos, que es la otra banda que tengo. Claro. Antes, y bueno, se fue para un viaje largo. No, California. Así bien. Que todos los Samontas se fueron por ahora las guitarras. Bien. Pero los verdaderos y buenos se quedaron acá. Por ahora están acá. En Recover Rock. En la jungla, ¿no? Acá, en Argentina. Bien. Y no sé por qué está sentado allá. Me parece que por el instrumento. Yo creo que ejecuta. Sí. El batero siempre se lo excluye un poco, ¿no? Está al fondo de las bandas, ¿viste? Que siempre está allá atrás. Es verdad. ¿Sí? Pero, ¿no es el corazón de la banda? Sí. Lleva los latidos. Es el que lleva el latido, al menos, claro. Por eso. Señor Facundo Rodríguez, ¿cómo va? Muy bien. ¿Contento? Bien. Ya estás ahí con cajón. Sí, acá. Sencito acústico, tranquilo, chiquitito. ¿Qué más? ¿Y ahí qué hay? Ese huevo. Un shaker. Ah. Paleta, mirá. Cajón. ¿Cómo sonó eso? Suena bien, señor director, que... suena bien. El sol dicho. Daniel, está todo aprobado, está aprobado. Dale más despacio. Ahí está. Pero bueno, bien. ¿Quieren comenzar? Así me siento y... No, vamos. Bueno. No sé quién introduce, señor Ale. Sí. Okay, vamos a ir con un tema que se llama... vamos con un cover... Bueno, nosotros hacemos covers, por si la gente no sabía. Si vamos a tocar un cover de Bon Jovi. Que a mí me gusta mucho, a todos nos gusta, igual. ¿Arrancamos? We'll be right back.
¿quién elige las canciones? ¿Hay alguien ahí que la locomotora es la locomotora que elige? ¿O no? Yes. Yo, muy bueno, muy bien. Este sí, este me gusta. Al menos el 80% sí. Alguno que otro tiene un tenis. Yo quiero. Cada uno tiene, viste, como que trae un tema a veces un día, y el otro depende del humor que tenga, si se lo agarra o no lo agarra el tema, viste. Es como que un día se tira un estilo, che, vamos más por tal lado, y después, no, pero no dijimos eso. ¿Cómo que no? Si hablamos eso y volvemos de vuelta a qué, por qué lado buscar los temas o qué estilo de música, depende del lugar también, el estilo de temas que hacemos. Cuando tocamos en bares rockeros y cosas así, metemos mucho más rock ochentoso así, cuando metemos boliches. Metemos muchos temas clásicos o temas de ahora que los reversionamos y temas que suenan en la radio ahora. Temas de electrónica. Sí. Bueno, de Guetta, sí, David Guetta, y los reversionamos, viste, los hacemos unos rockeritos, pero la gente le gusta, ¿no? Es, o sea, la gente de boliche. Bien, ¿cuándo nace Red Cover Rock? Más o menos. En un cumpleaños. En un cumpleaños. En un cumpleaños. 4 años. ¿4 años? Más. Bueno, quizá más, sí, puede ser. Yo estoy hace casi 3, así no, que no. 5 años. Por lo menos. En verdad fue así un poco la historia. A ver, ellos, cuéntenos. Creo que ustedes dos y Facu me iban tocando con otra chica que es amiga nuestra, se llama Nati, que cantaba con nosotros. Le mandamos un abrazo. No se puede ir a eso, ¿no? No, ya está acá, no canta con nosotros, pero es una amiga. Y nada. Sumó un piano. ¿Cómo? De cumpleaños. Se sumó Emi para el cumpleaños. Sí, había bueno un bajista que teníamos, también era amigo, que ya no está, en la banda. Acá, nada, surgió la idea de hacer para su cumpleaños una fechita en la casa de una conocida, mira, también amiga. Y en ese momento yo tocaba, cantaba en Somos, entonces me dijo él si quería... Coparse unos temas, sí, para no saber la segunda, cantaba un par de temas Nati y un par de temas él, era la idea. Y después la echó a Nati. Claro. Bueno, chicos, yo me quedo en la banda, pero si se va. No fue muy así, pero nada. Una cosa y la otra, y bueno. Muy bien. Yo siempre tuve ganas de hacer una banda de covers, así que. Se sumó, no cerró. Sí, cerró por todos lados, y bueno. No, buscamos una voz masculina, siempre es como que. Más rockera, ¿no? También, o sea, hay mujeres que te la rompen, como. Pero es mucho más difícil conseguir una mujer que la roqueé. Y como voz principal más difícil todavía. Y bueno. Hasta que llegó Melissa, ¿o no? Exactamente, hasta que llegó Melissa. No, igual Meli es más lírica. Ah, claro. Se fue una pelea con Meli. No, pero sí. re bien. A Meli la estamos transformando. De a poco. Pero contá que estás en un coro, porque también sí. Bueno, lado. Yo estudio música clásica, estudio canto lírico. Y bueno, estoy en el conservatorio. Y toda la vida estudié popular, pero bueno, volver a encontrarme, llegar a una banda en donde hacen rock, que es lo que a mí me encanta, pero claro, a veces sucedía que en las primeras veces en los temas, y de hecho hoy en día, algunos temas es como que los hago bastante tirando al lírico, y entonces ellos me dicen, lo hiciste muy lírico. Te lo suavizas. Sí, la agarramos y la sacudimos así, y ahí agarra y explotamos un poco. Y explotan los parlantes, y va al otro mambo, y directamente, viste, para un poco. Le pasan ahí una campera con tachas, alguna cosa. Claro, así. Un poquito, sí. Le ponemos spray en el pelo y que... Claro. Vestido, loco. Ahí está, no. Ese no, ese look no. Digo, de cambiarte el pelo, el color, no. No. Todavía no. Campera de cuero y todo eso sí, pero ya... O toda llena de aros, esas cosas, no. 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 Tranqui. Tatuaje tampoco. Así, tatuaje no. ¿Cómo estamos? Vale, estamos. La vinimos a rockear acá, claro. Así que estamos así. Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, y entonces ya se van presentando en... pubs, en cumpleaños. Claro, sí. Este sábado tenemos. Este sábado tenemos una fecha en Maastricht. Maastricht, nunca lo he dicho. Maastricht. Es el apellido. Sí, es mío. Maastricht. Polémico. En lo del ingeniero. Claro. Maastricht. ¿Dónde es? Un centro. En el Paseo Mendoza. Ahí, sí. Paseo Mendoza. Container Walk. Pero son los containers de ahí muy. Ahí. Power Food Tracks. Ah, bien. Es un evento solidario y bueno, hay varios eventos durante el día, por el día del niño, de diferentes horarios,
hay algunos shows de algún momento de magia, en algún momento de bandas en vivo y demás. Y está bastante bueno, tiene onda. Y tiro de chivo. Son los tres días feriados. Es más que nada por el día del niño, por el fin de semana, el día sí, del niño. ¿Pero ustedes están los tres días? No. Sábado 21 horas. Si llueve, bueno. Si llueve, no digamos qué pasa con nuestro... Mario. Sábado, 21 horas. ¿Tiro el chivo al margen de esto? Acá, ahora. Va a estar el food truck de una amiga que se llama El Panza. Ah. Que es buenísima la comida, así que nada. Vayan y pruébenlo. ¿Cómo lo identificamos? No, lo tienen guardado. Es rojo, dice El Panza. Es un camión tipo colectivo. Lo vas a ver. Es buenísimo. Y de paso. Unas bondiolitas, todo. No, en serio, buenísimo. El menú. Y de paso voy a. También, vamos a tirar el chivo de que. Madre, tirar el chivo, no. Estamos buscando bajista. Ah, así sí, que no le gustó la banda. Eso sí, eso es posta. No hay bajista. No hay bajista. Fin de año. No. Se fue Emiliano hace tres años. Se fue Emiliano. Vino Arturo. Buscamos un bajista. Trajo un amigo de él, de Facu. No se fue el bolsillo. Sí. Llamamos a Arturo, que le mandamos un abrazo. Estuvo tocando con nosotros un año y medio, ¿verdad? Sí. Muy buen músico, pero bueno, estaba con problemas de horario, viste, para los ensayos y nada. Se abrió de la banda y esto fue a fin de año y probamos un par de bajistas este año, pero se nos está complicando. Mirá, así que Mario, no, así que no. Cualquier bajista así que se anime, si te copan los covers de rock y estás viendo. Digamos, en este momento nos estás viendo acá, bueno. Dale, ahí está. Contáctense. Bueno, tienen ahí las redes sociales de Recover Rock. Instagram, arroba Recover Rock. ¿Sí? Sí. Y en Facebook, Recover Rock. Exactamente, sí, así nos buscas. Bueno, así nos bien. Y el sábado. Sábado 19. A las 21 en Ingeniero Maschwitz en Paseo Mendoza. Ahí está. Entrada, un alimento no percedero. Ah, igual entras. Es porque es para igual el entras, pero bueno, es. Le digas que es solidario. Hacer un evento solidario, claro. Se pide una colaboración que es una alimentación. A veces se caliente y no va nadie, ¿viste? Un paquete, paquete de fideos, ¿no? Claro, fideos, azúcar. Exacto. Todo viene bien para ayudar. Sí. Always. Ahí está. Bueno, ¿querés escuchar otro tema? Sí. ¿Sí? ¿Cómo viene? ¿O cuál viene? Y vamos a dar pie aquí a la mía. Que les haga el rock sensual con Black Velvet, ¿no? Vamos. Y voy a tocar este coso que se llama melódica. A ver, eso se llama melódica, señores, ¿eh? Así que voy a hacer un solito. Eso que se después. Que aparece detrás de. A ver si suena. Es el de Wolf and Fury, con la melódica. ¿Sí? ¿Se puede bajar? A ver, va bien. ¿Cómo estamos? Chequemos porque estamos en vivo, estamos bien. ¿Sí? Bueno, vamos. Try to find
Sí. Y bien, bien interpretado, ¿no? Me parece que... Me parece que... Claro, ¿cómo es la selección que hacen ahí ustedes? Porque son, me parecen muy exquisitos en esa selección, por eso no encuentran el bajista. Está todo... Te juro que no... No, pero es una cosa que es complicada siempre la incorporación de alguien. Es como cuando incorporas a alguien a cualquier grupo. O sea, es lo mismo que te incorporas a tu trabajo y siempre vas a tener que acostumbrarte a una persona u otra persona o a lo que hacen y demás. Y esto es prácticamente lo mismo. Tenés que encontrar ese balance entre una persona que le guste el estilo, que tenga el horario, que toque el instrumento como vos esperás. Y que también que caiga bien, porque es una cuestión básica que... Es un factor, es muy importante. Es importante porque se comparten muchas horas. Sí. Creo que sea Martín al principio. O sea, nosotros nos conocimos, bueno, yo y Martín nos conocimos de los 15 años, pues íbamos al colegio juntos y tocamos juntos desde... Bueno, rompimos todo. Esto es Radio Vivo. Por lo menos no se rompió, pero hay que ver si sigue funcionando. Dale. No, te decía, con Martín por ejemplo nos conocimos a los 15 años y tocamos de aquella época. Y Marco, bueno, ni hablar también, nos conocimos, yo lo conozco de la misma época porque íbamos los tres juntos al colegio, Martín ni hablar. A Ale también, si lo conocemos, Martín lo conocía de antes también y Marcos. Meli fue la última que se incorporó, pero es como que pegamos muy buena onda y somos amigos y después banda. Entonces es como que tenés que encontrar ese balance entre la persona que encaje en la banda y que encaje como amigo también. La palabra es somos una banda de amigos. Claro. Ay, claro. Muy bien. Tenés que encontrar esa persona que te encaje como banda, como músico y que también te encaje como persona y como amigo en el grupo. Es fundamental. Talento más buena gente. Y predisposición. Predisposición, porque también, o sea, nosotros lo hacemos, tratamos de hacerlo bastante serio. O sea, no es que... Se nota y todo, creo que el que escucha ya se sabe. Pero sí, que sí, o sea, a ver, te puede gustar como no gustar, después hay diferentes opiniones, ¿no? Pero... Horas de ensayo tenemos. Horas de ensayo tenemos. Y sí, nos pasó que probamos tres o cuatro bajistas que la verdad es... Gente que no te guste o gente que es otro estilo, porque ha venido un chico que tocaba en jazz y... Ya sé, le toca muy bien, pero no encajaba con el rock. Porque era como. Ahí está. Claro. Bueno, lo mismo nos pasó en su momento cuando se incorporó Mary, que estábamos ahí en la duda de. Bueno, ¿qué hacíamos? Incorporamos una chica también para que cante y demás, para que complemente. Y nos pasó algo parecido. Habían venido un par de chicas a probarse para la banda y que tal cual, capaz que cantaban re bien, tenían re buena voz y todo. Y no. Eran de otro estilo, no encajaban, o sea, con eso, capaz que eran más del estilo de pop, electro, más otra cosa. Entonces era como que se les complicaba al momento de ensamblarse con el estilo de la banda. Y cuando empezábamos capaz más a rockear un poco más con temas como este, o con temas de DC o lo que sea, no terminaban de cerrarles ni a ellas por el gusto de música, ni a nosotros por el estilo de la voz que tenían. Entonces es complicado. Pero bueno, se trata de hacer lo mejor que se puede. Perfecto, perfecto. Bien, estamos con Recover Rock, estamos justamente compartiendo esta noche. Les queremos comentar a todos que la canción, el single de la radio, de Demos Radio Visual, también lo han compuesto y lo han escrito dos muchachos de acá, ¿o no? Sí. Ale, vos, y Martín. Sí, los dos. Hace cuatro años. Ahí está sonando. Está sonando, sí, después vamos, cuando vayamos a la pausa, lo escuchamos un poquito más completo. ¿Sí? Nunca lo escuchamos, digamos, acá en vivo, no, lo estamos escuchando acá. Bueno, sí, está acá. Yo tengo la que me pasaste vos cuando lo cerramos, pero no. Claro, no. Facundo también colaboró. Sí, él hizo la batería. Ah, bueno, él hizo la batería. Pero es verdad, nunca lo escuchamos así. Bueno, lo escuchamos ahora, entonces, si el señor director lo permite, ¿sí? A ver, cuando quiera. Y después vamos a renovar quizás la canción. Sí, claro. La incorporación de las dos personas que faltan. Estamos grabando. Claro, bueno. Pero escuchamos, ¿sí? La emoción del día de sol.
fresco. Bien, bien. Bueno, quizás puede mejorar la letra, pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien. Todo emprendimiento comienza con una gran... Así, ¿eh? Eso fue, sí, sí, la cinemita ya era más buena. Olimpico seguro, seguro. Sí, sí, exactamente. Sí, sí. Nosotros empezamos en diciembre de 2015, así que por ahí, ahí estaba. Bien, bueno, entonces hacemos, tenemos a alguien en línea. Tenemos un llamado, a ver, no sé. Será eso, y no dijimos la línea de comunicación, mirá. Y ya dijimos que está sonando. Muy bien, muy bien. Entonces, si vos querés comunicarte. Si es mi mamá, decirle que no estoy. Ah, no, 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 a ver si te reclama algo, ¿no? Tal vez. O no, te olvidaste. Avisale que no vuelvo a comer. Dejate la puerta prendida. Claro. Por eso. Te dejé la pizza en el microondas y te explotaba. Bien, a ver, tienen todos auriculares, ¿no? Escucha. Sí, sí. ¿Quién habla? Hola, buenas tardes, buenas noches. Hola. ¿Se ha arrepentido? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién habla? Sí. ¿Hola? Hay algo ahí, ¿no? Pero no quiere hablar, parece. Está en el... Se siente un... Para, sí. Es uno de los que matamos, del tonto que matamos. Bien, exactamente. Bien, si quieres comunicarte con nosotros, 2076-7776. Ese es uno de los teléfonos, hay otra línea, es el 2053-6104. También nos podés mandar un mail, pero bueno, no vas a salir al aire. Si nos mandás un mail o nos escribís, no vas a salir al aire. Pero si querés salir al aire, podés hacerlo a 2053-6104. Hola. Bueno. Hola, hola. Ah, mira, ¿qué te dije? Sí, vos, vieja, mira. A ver, a ver. Hola. Sí, hola. Se escucha muy lejos, ¿no? Sí, ¿qué pasa con esa comunicación? Hola, hola, sí, ¿cómo te llamas? Yo me llamo René. Ahora sí. René, mi vieja. Bien. ¿Es así? ¿Qué se olvidó, Ale, René? ¿Cómo? ¿Qué se olvidó? Nada, quería felicitarlos. Gracias. Muy bien, René. Bien. ¿Usted tiene algo que ver con alguien de la banda? No, 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 no. No. Después te paso el billete. Bueno, muy bien. ¿Sos fan de la banda o no? Sí, sí, los admiro muchísimo. Ajá. La verdad que siempre los sigo en YouTube. A la, a los dos, a Somos y a los de Recover también. Bien, seguí así, va, seguí así, seguí así. ¿Me están escuchando? Sí, sí, sí. ¿Vos bueno, también? Les mando un beso a todos, los quiero mucho y me encanta, siempre los sigo. Que Perfecto. Sigan adelante y que tengan muchísimo éxito. Bien, bien, bien. ¿Alguna opinión así en particular de cada uno? ¿De cada uno? Sí. Son todos maravillosos, todos. La mamá que quiere. La mamá. La mamá. Muy bien, René. ¿Sabés que tocan este sábado? Hola. Bien. Esa no sos vos, René. No, es René. Sí, ¿quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla ahí? Acá habla Mario, el conductor del programa. Bueno, ah, Mario, ¿eh? Sí, sí. Hola. ¿Cómo se llama? No, pero no escucha, me parece. No, bueno, ya mando un mensaje para los chicos. Sí. Y este, estamos muy cerca de ellos. Muy cerca. Sí, muy, muy cerca. Sí, yo estoy no. casi René y casi Roberto pegados. Somos. René y Roberto. Sí. Están juntos entonces, sí, ¿no? Escuchando. Nosotros estamos juntos. Bien, 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 sí. Perfecto. ¿Estás viendo por la web o no? Sí, por la web, pero no la puedo agrandar. Se ve chiquito, bueno, pero no importa. Está bien, está bien. ¿Cómo está lo saliendo? Lo importante es el sonido y está saliendo muy bien. ¿Está saliendo bien? Sí, muy lindo. Perfecto. Ahí vos, que te estoy viendo, estás con los auriculares. Exacto, ahí te saludo, mirá. ¡Ay, qué cosa maravillosa! Ahí bueno, estamos muy cerquita, cerquita de los chicos. Ah. Y más de uno de ellos. No ¿Ah, te sí? digo más. Me parece que el de camisa a cuadros, ¿no? ¿Eh? El de camisa a cuadros. Sí, ¿cómo sabes? Sí, porque me han contado. Me han contado por acá. Un pajarito. Un pajarito. Por ahí, un pajarito. Bueno, bueno. Bueno, okay. Un beso, un beso. Gracias por escucharnos. No, no, al contrario. Al revés. Gracias por su amor. Me dio un cariño. Se escucha todo retumbado, sí. Bueno. Bueno. Sí. Bueno, muchas chao, gracias. Un beso, que gracias. Vaya bien. Un abrazo. Un abrazo. Muy bien, muy bien. Qué grande. Genios.
Sí, están ahí, apoya a la familia entonces, sí. Sí. Mi viejo es artista plástico y nosotros ensayamos en casa también. O sea, no con esta bomba, a veces sí ensayamos también en casa nosotros, pero... ¿Querés decir que lo molestás, digo? No, pero para nada, sabes que a ellos les gusta. Es artista, así que siempre se ocupa para todo lo que sea. Sí, son así medio hippies, así. Pero bien, Bueno, son buenos artistas. ¿Eh? Buenos artistas plásticos. Sí. ¿Los dos son artistas plásticos? Los dos. Mirá. Sí, bueno. Los pueden googlear ahí, ponen Roberto Volta y van a poder ver. Roberto Volta y René Cristello van a poder ver los cuadros de ellos. Bien. Un poco de pudor que quizás en mi viejo. Tomate un trago, chale. Sí. Ahí está. Bien, bueno, si quieren hacemos otra canción. Bueno, ahí. A ver. Y después va a ingresar el señor Daniel, que tiene muchas cosas para decir. Y que está ahí adentro. ¿Eh? Sí. Está ahí, ¿no? Sí, realmente. A ver, ¿uno movidito o uno más lento? ¿Qué hacemos? Para este. Claro. ¿Hacemos Don't Cry? ¿Quieren? Dale. Don't Cry de Guns N' Roses. Sí. Que van a venir ahora en octubre. Muy bien. Me dijo Slash que les pase el chivo. Ah. Dale, va. Softly, there's something in your eyes. Don't hide your head in sorrow, and please don't cry. I know how you feel inside. I've been there before. Something's changed inside.
repente veo en el monitor y soy como el hombre rojo. Porque nos trasladan, ¿viste? Sí. A Marte. Exactamente. Tocando directo desde Mars. Bueno, fantástico, chicos. Realmente suenan, pero como si de hace, no sé, 15 años. De hace 5 años. No. Por favor, hay bandas que están hace 5 o más y no suenan así. Bueno, gracias. Gracias. Todos ya veníamos con estudios de antes. La primera banda que tuve fue con mi hermano, Facu, Nati, que es la que he hecho. Exacto. Bueno, teníamos 14 años. Y en aquella época tampoco teníamos bajista. No, pero ahí por eso tocábamos sin bajista. Dije, bueno, pide la banda de pendejos. Pero ¿cuál es el bajista? No te importa. 14 años. Ese ruido. Sí, 14 años era como decían. No entendíamos para qué un bajo. Claro, si no estaba, estaba, y si no estaba, buenísimo. Claro, ¿viste? Claro, no son... Así que nada, nos mandamos a tocar igual. Su cumpleaños de 15 de Natalia tocábamos y bueno, nada, por eso te digo, desde los 14 ya veníamos. Nos entendemos, somos. Yo a los 11 empecé guitarra, todos empezamos de muy chicos, así que un poco de estudio también veníamos ya trayendo de antes. Ay, y después, bueno, fue complementarnos todos juntos y que salga esto. Bueno. Hasta que llegué yo y dije, bueno, todo esto que aprendieron, tíquenselo. Arranquemos de escena. Estuvo bueno, la verdad que tocan. Yo estoy orgulloso de tocar. Sí, aparte de quererlos mucho, son ya se todos ido, sí, buenas personas y buenos músicos. Sí. Pocas veces se encuentran todas esas cualidades juntas. Sí. Buena onda, predisposición. Es como que a mí particularmente me pasó de estar en otra banda y de probar estar en otras bandas. ¿Y qué pasó? Y nada, y por cuestión de feeling y cosas así, pero la verdad que yo me doy cuenta que la cosa va cuando decís, bueno, vamos a ensayar y verlos a ellos y con la buena onda que transmiten. La verdad que, nada, suma mucho eso. Claro, porque bueno, quizás algunos piensan que no, que los músicos no ensayan, digamos, ¿no? Algunos. No, digo, pero no, acá hay ensayo y hay trabajo. Sí, digamos. Sí. O sea, porque el talento, hay que ayudarlo también, el talento. Digamos. Somos rigurosos con el tema del ensayo. Fue uno de los temas... es un ABC para nosotros. Cuando estamos buscando bajista, el compromiso para el ensayo. Nosotros ensayamos 2 veces por semana, 2 horas. Y ensayamos 2 veces por semana, 2 horas. De hecho, terminamos. ¿Para qué no vamos acá a ensayar? Terminamos de acá. Para el ensayo, para el evento para el sábado. Mirá la, las salas de Andrés. Marioso. Que ya es un amigo nuestro. Zapa se llama Zapa. Sí, sobre el arque. Hablaron 2-3. Martínez. Sí. Hablaron 1-3. Muy buenas salas. Tiramos ahí. Sí. Auspicia. Estudio, ¿cómo era? Estudio Zappa. Sí, Zappa. Como Frank Zappa. Como Frank Zappa, el guitarrista, bueno. Bien. Bueno, y eso, ensayamos 2 veces por semana, 2 horas, y estamos, es una de las cosas que le marcamos como excluyentes al próximo bajista. O sea, no, hay gente que dice, no, pero a veces me complica venir el otro ensayo, los jueves no, pero puedo los lunes y no. 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 Ah, ya tienen una fecha programada, lunes y jueves. Claro, podrías tirar el horario, así si algún candidato bajista. Lunes de 22 a 0 horas y los martes, los jueves de 20 horas a 22 horas. Se toma con mucha responsabilidad esto, es como un trabajo. Un trabajo. ¿Vale? Sí. Sin facturar a veces, es un trabajo. Bueno, que lo tomamos así todos, ¿no? Sí, si no haces la tarea, te va a ir mal el examen. Por eso. Es como comprometerse con un amigo, más que comprometerse con un amigo a jugar al fútbol, que le fallás y quedan 9 y viste, no está bueno. Bueno, esto es lo mismo. O sea, nos perjudicamos todos. Entonces, ya que falte uno, falte un instrumento, no suena igual la banda, porque es una banda, somos todos juntos. Entonces, si falta un bajo, falta una guitarra, ya se siente. Y la idea es eso, de que estemos siempre los 6, ¿no? 6 somos. Ahora sí, con los 6 con el bajo. Con el bajo. Bueno, por ejemplo, para esta fecha de sábado, sí. Que no tenemos bajista, agarramos y dijimos, bueno, vamos a ver. Ahora, teníamos bajista, le quiero mandar un abrazo a Emiliano Pablo, que era nuestro primer bajista. Gran entrenador. Y le dije, Emiliano, ¿tenemos una fecha? ¿No bancás? Este sábado, ¿no bancás? Que es el primer bajista. Bueno, dale, listo. El lunes le digo, che, hoy ensayamos. Sabes que no tengo ganas de tocarme. Esto fue este lunes. Ah, entonces, así que se complicó. Ensayamos el lunes y este jueves el bajo Alejandro, mitad de temas Alejandro, que no toca el teclado, y canta Melissa y él toca el bajo, y los otros temas toco yo el bajo y una sola guitarra y canta Alejandro con el teclado. O sea, bueno.
Sí, la rebuscamos. Ya sabes los callos que tengo. Así que. Tocar el bajo, claro, es un instrumento de cuerda grosas. Así que. Nada, si querés, le mandamos un saludo a Emiliano, pero con el pi, ¿dale? Claro, claro. Bueno, no hacemos pausa, me parece que hacemos completo, ¿sí? Y lo podemos invitar al señor Daniel, que está con nosotros. Sí, dale, 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 dale. Yo le quiero decir a Daniel que esto se va a subir luego, se queda registrado todo esto y luego se sube. Sí, no, pero el hombre, el hombre. El backstage, pero no. Baja el hombre, ya se va a dale, entra. Vamos, dale. Vamos a. Acá. Este es el lugar de Daniel ahora. Será el lugar de Daniel. Es un hombre de pocas palabras. No sé si se cruza entre las cámaras. Pero déjalo ahí en el sillón, en la esquina, de nada. Si no tenemos la cámara ahí en la habitación, así que está. Un aplauso para tiene radio y dice qué vergüenza. Por eso. A ver, cuéntenos un poco, Daniel, un poco de su historia vinculada con la música y con los medios de comunicación. Con los medios de comunicación desde el año 84 estoy relacionado. Bien. ¿Con la radio? Desde el año 84. Sí, pero el nombre. OK FM. OK FM, perfecto. Después tuve una radio en Villa Gesell, en Martínez, en el sur, varias. Ah. Varios intentos, ¿no? Sí, muchos dolores de cabeza. Están hablando el mismo idioma. Y no claudicó. Insisto. Como nosotros con los bajistas. Claro. No conseguimos, resistimos. Exacto, muy bien. Pero bueno, bien. Pero da satisfacciones también. Sí. Bueno, menos mal. Él trabajó conmigo y Martín trabajó conmigo de operador. Ahí está. Él tenía 14 cuando empezó. Mirá. Y él tendría 17 más o menos. Es picolino. Sí, hay dos años me dijeron de diferencia. Sí, ¿verdad? dos años más o menos. Yo tenía, estaba por cumplir 15 Martín cuando empezó a trabajar. A la luz se nota más, ¿viste la diferencia? Pasé a la densidad. Bueno, y a ver, contanos algo de ellos dos así. Una travesura. Contale cómo nos conocimos. Así me conoció, mirá, dale. No, me da calor. Contá cómo te ves. Se le da con el auto en el año 2000. Me llama por teléfono si lo podía ayudar. Y estaba Martín con mi primo más chico en el auto. Yo no lo conocía a él. Y lo primero que hizo cuando me vio, me hizo. Acá arriba. Nunca había visto algo así. Era así. No. Y así nos conocimos. La tortura china. Y acá está, que sí. Ajá. Y acá estamos. Después de 17 años. Bueno, pero buen tipo. Sí, muy bueno. Todos, son 10 puntos. Bueno. Igual tenemos nuestras complicaciones. Hay roces en la banda, así que también tiene que haber roces. Si no, sí, roces, no sería normal. Sí, el sábado. Hay rumores a veces. El sábado, sí. Sí, él es parte de la banda. Es parte de la banda. Técnico. Es el bajista. Y escúchame, el bajista, ¿no? No. Ah, se lo sabe Pino Toc Toc. Lo queremos mucho, pero no. Era el que mandaban con el triangulito en el colegio al fondo. Claro, sí, como yo, bueno, no importa. Bueno, por eso nos pusimos una radio, como no podemos tocar ni cantar, nos pusimos una radio. Pasamos buenos momentos. Claro, es así. Nos divertimos mucho. Porque si no, el que juega al fútbol y si no, relata el fútbol. Exactamente. Es así. Es así. A él le gusta todo el tema del sonido, así que le gusta la música que hacemos, de hecho. Y es bueno con lo que haces. ¿Estuviste participando con otras bandas? No. No. Así que esta es la primera. Y la única. Tenemos el contrato de exclusividad. Sí, ahí. Salvo que le ofrezca un poco más guita, ¿no? No, por 30 pesos por mes. Ahora, me robaron el auto, así que flete ya no puedo hacerle por ahora, pero bueno, sigo con la parte técnica. Mirá. ¿Qué va a hacer? Bueno, dentro de poco la combi. Dale, compra la combi. ¿Y algo que ustedes digan sobre Daniel? Sí. Algo bueno, ¿eh? Algo lo malo no. Positivo. No, la verdad, Dani es un flaco que siempre está siempre en las buenas, en las malas. Pone todo su buena onda siempre y nada, es un gran amigo. Gracias. Una gran persona. Nos da una mano en todo. Nos aconseja. Lo musical y lo extramusical también. Mira, así que... ¿Sí? Él es el primero que escucha los temas y dice, bueno, a ver, este pueden hacer tal cosa. O es el nos sincero. Nos da una opinión. Es el duro. Es el sincero que también bien, el ensayo si mal. Y nos dice, hoy sonaron para el... Y el otro ensayo dice, muy bien hoy, ¿eh? Bien. Entonces es como la cara, la verdad, ¿viste? Claro. Porque uno a veces, del lado de afuera...
es cuando uno escucha y dice, bueno, esto está sonando bien. Vos cuando estás tocando a veces es como que te escuchás vos bien o mal vos, pero lo demás no. Es como el punto que te escuchen de afuera, la opinión de afuera es la que vale, digamos. Uh-huh. Y él es eso también. Y las quizás sinceras, ¿no? Sí. A veces tocan mal, sí. Y a veces no suena nada. Es un día. La humedad. Es lo que llamo la culpa, la humedad. Frío, viene con el coágulo torcido uno u otro, entonces como que se complica. Uno con un mal día, ¿viste? Porque todo viene de trabajar, se juntan, se hace el día muy largo. Y bueno, para ellos, ¿no? Sí, nosotros nos damos cuenta cuando se levanta del sillón y se va, es porque no le gusta el tema. Es un código, termómetro. Es un código, sí. Saco fotos, miles y miles de fotos, filmo, hago de todo, un poco de todo. Bueno, pero esto de elegir tema de los 80, ¿no? Porque con él, bueno, pero ustedes además son jóvenes, digo, sí, no vieron la adolescencia. No, nos gusta la buena música. Nos gusta la buena música. Ah, es el tema. Bueno, está bien por eso, pero preguntaba. No, igual, ¿sabes qué hacemos algunos actuales? De hecho, no sé cuántos temas más podemos hacer. Y dos más ¿Sí? hacemos. ¿Dos más hacemos? Bueno. Sí. Vamos a hacer un clásico y entonces sin un tema más. Vamos a cerrar con un tema más. Más moderno, podríamos. Dale, bueno. Sí. Y ustedes ya lo tienen así pensado. Si no, le decimos que lo dije a Daniel. No, porque. Nos mata. Me gusta, ¿no? Este, no lo van a poder tocar. Le gusta uno que es. Arranca con piano. A ver, pero es muy difícil con esto. Se me acaba el aire. No, Marco. Yo me voy a hacer famoso con esto. El chico de la melodía. Exacto. Mira. Va a salir de gira. ¿Hace poco lo tenés? ¿O está apostando? No. Listo, no. Parece que se jugó cuando todo el día jugando, sí. Pero no lo tiene hace poco. Claro. No, no. La próxima semana, Chad, va a estar de gira por el interior con la melodía. Córdoba, Mendoza. ¿Eso es la quena? ¿Cómo se ¿Qué? Yo no dije nada. No, no. Hay interferencias. Otro día nos sorprendió. ¿Sacó esto de la galera? Sí, lo sacó de la galera. Sacó de la galera y dijimos... entonces. ¡El otro día! El martes. Tipo, yo tengo esto, lo vamos a probar. Yo le dije a Meli, te voy a mostrar un chiche. Y aparece con una melódica. Bueno. Ahí. Un gran debate traerlo, ¿eh? Sí. Fue una decisión polémica, hubo un chispazo ahí de si venía o no venía la le digo, vida. Mirá que es visual, le dije. sí. Mirá que te van a ver con eso. Bueno. ¿Y qué opina de Daniel? ¿De esto? Sí. ahí está la opinión sincera. Sincerando. Zafa. Depende para qué, zafa. Pero eso no viene antes. Sí, ayuda. Es algo distinto, aparte. Es algo distinto para incorporar un poco de color. Ahí está. Bien, un clásico y después uno, o ¿cómo lo hacen? Terminamos con el más moderno. Con un tema de. Ahí está. Sí. Nosotros tenemos acá. ¿Puedo hacer una dedicatoria? Por favor. Se lo voy a dedicar a mi hermano, fanático de AC/DC, así que... ¿Cómo nada, se llama él? Seguramente nos estará mirando. Javier. A Javier se lo voy a dedicar, rock, y bueno, nada. Va para vos, Javier. Va para vos, te quiero. She was past mature.
¿Qué iba a decir? Creo que sonaron bien. Hoy están con todos los sentidos bien. Ahí de tierra. Fantástico, ¿eh? Vamos a afilar. Aquí ensayar el sábado. Claro, claro. ¿Hacemos una más? Yo estoy con una gana de tocar. Está aceitadísimo. Pero está muy bien, muy bien. Bueno, le mandamos un saludo a Claudio Conner, es nuestro barman, que no vino, pero... Nos hemos convertido en barman así rápidamente. Bueno, ahí. La próxima volvemos para probar los de él. Estos fueron geniales. Exactamente. Hay competencia. Hay competencia. ¿Estos son buenos? No, más o menos. No, pero sí, vamos a hacer algo seguramente con. Él tiene, Claudio Conner, espero que me escuches, Claudio. Tiene como un food truck, pero en este caso de bebida. Un drink truck. ¿Y no irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde estamos nosotros? Ojo. ¿Pero cuándo? ¿Este sábado? ¿Dónde están ustedes? En Maguich. En Maguich. ¿Pero en qué lugar? En el Container Co. Ajá, perfecto. ¿Y en la calle Mendoza, en el Paseo Mendoza? ¿A qué hora? 21 horas. Este sábado. Recon Rock. Entrada, un alimento no perecedero. Exactamente, no se olviden para ayudar. Colaborar, esa voluntad, pero exacto, bueno. Exacto. Bien, así que para octubre, cuando haya un poquito más de una temperatura que suponemos estará un poquito más agradable, ¿no? Porque uno supone. Sí. ¿No? Porque es primavera, tal vez. Hoy estuvo ocupadísimo. Bueno, por eso, hoy estuvo lindo. Bueno, pero vamos a instalar acá afuera, en el patio, el Drink Truck. ¿Eh? Y ahí queremos hacer algo así con todo. Dale, y, por supuesto, están invitados. O sea, queremos que sea alguna. Sí. ¿Quieren venir? Encantado. Inclusive, Claudio está preparando un trago demos. ¿Un trago demos? Que no sabemos cómo es, ¿eh? Me dice que es lo estoy preparando. Es un demo. Es un demo. No sé. Sí, adentro. Así que Daniel también te espero. Claro. Sí. Ya les vamos a avisar con tiempo. Bueno. ¿Qué te gustaría que canten acá, muchachos? O que se luzcan ellos. No, que se luzcan. Claro, el de Bruno Mars. ¡Qué coincidencia! No me digas que gusto. A ustedes también les gusta. Sí. ¡Qué telepatía! Estaban pensando el tema. Ahí está, nos saludan acá. Recobro. Sí, saluda. Por favor. Son fans, ojo, porque se te va a juntar mucha gente acá por las fans. ¿Y en octubre? No, pasa ahora. Sí, esperemos poder salir. Pero bueno. Ahí está el drink. Qué bueno. Mira. Negro y cromado. ¿Te parece? ¿Le gusta? ¿Cómo se llama? Espectacular. ¿Cómo se llama? Clau Barras. Por Clau, de Claudio. Palabra si está. Pues me voy a fijar. Ahí puede estar al lado de él, panza, ¿era? Exactamente. Venimos de parte de Mario. Ahí está. Por supuesto, seguro. Listo. Bien. Bueno, entonces. De Bruno Mars. Un tema de Bruno Mars. Bueno, muy bien. Espero que le haya gustado a Javier. A Javier, ¿no? Creo que Javier, sí. Mi hermano. No cualquiera te dedica a una canción. Claro, exactamente. Bueno, vamos. Entonces, yo sí. Bueno, vamos con Bruno Mars. ¿Sí? Dale. Thank you.
Me gustaría ir, no sé si voy a poder este sábado, pero qué bueno sería bueno, que vos que lo escuchás en vivo, ¿no? En vivo, ahí en, con todo, con la batería y todo eso. Y con la adrenalina. Suena, ¿no? Sí, sí, suena muy bien. Sí, sí, sí. Sí, eléctrico es otra cosa. Están con teclado. De hecho, esto lo estamos implementando este año, que estamos sin el bajista, porque tenemos tanta ganas de tocar y vamos a tocar acústico, así como tocar acústico. No hace falta tanto el bajista. Claro. Nos estaba complicando para tocar una fecha sin bajo, una fecha con rock, con batería pesado, digamos, se nos complica sin el bajo, o sea, como sonido. Pero en el acústico, cuando guitarra va bien, entonces, vamos al acústico lo que va del año, hasta que consigamos un bajista. Y así tenemos un poco de rodaje, ¿no? Así y tanto, todo también no te podíamos quedar con la batería acá dentro. No, por supuesto. Rompimos no, todo. Claro, sí. Pero y a usted le gusta más así con más público, ¿no? Cada vez con más público. En radio me gusta, ¿eh? Ah, ¿vos te referís a radio o en vivo? Sí. No, me gustan las dos cosas. Son totalmente diferentes. Son dos cosas. Acústico, son muy buenas experiencias ambas. Aparte, llegas a tu casa y vos y dormís sin dolor de oído, más que nada, porque en la sala de ensayo, viste, como que mata. No tengo mucha radio. Yo ponele de ir a radio, sí. Cuando vengo, que vine acá, cómodo aparte, está ocupado. La verdad que. Siempre, o sea, es como una aventura tocar en vivo e ir a radios. O sea. No sé, yo quedando con las dos bandas, ¿viste? Me tocó ir a radios que la verdad que a veces, ¿viste? La pasaba medio mal o a veces la pasaba medio bien y a veces genial. Por ejemplo, o sea, acá estamos cómodos, nos escuchamos bien. Es diferente. Bueno. En algunas no pasa lo mismo, ¿viste? Lo mismo en vivo. O sea, en vivo muchas veces te invitan a tocar y en algunos lugares tienen buena onda, en otros lugares no tienen buena onda. Como que el músico sonido bueno, ¿viste? Y eso te pone medio atravesado cuando el sonido no es bueno, porque vos estás tocando, viste, y la gente la ve que está todo así, pero vos no sabés lo que estás haciendo en realidad. O sea, no estás escuchando lo que está pasando con la banda. Y eso cuando no tenés un buen retorno de lo que estás haciendo, te sentís medio si estoy haciendo bien o no estoy perdido. Haciendo bien. Perdido. Claro. No sabes, no te escuchás y no escucharse cuando tocas. Es muy importante el sonido para afuera y el sonido para adentro. Es muy importante. A nosotros como cantantes también, ¿no? Escucharnos es como que nos perjudica. En cierta manera, porque estamos como nada. No sabes el no sabes lo que estás. Claro, no sabes si estás cantando bien, mal, o sea, el tono. O no, Dani. Y la gente, la gente ahí, como si alguno no sé, no está quizás enchufado con ustedes, ahí se dan cuenta o no. O cómo es. Sí, sí, también. Enseguida, la gente ahí, cuando tocamos en vivo, todo termina recontracopado, saltando. O sea, aparte, eso le lleva mucho el estilo de música que hacemos nosotros, que como es una música muy conocida, ¿viste? Como comercial. Gente de nuestra edad la conoce y le gusta, escucharlo, ¿viste? Es mucho mejor que para escuchar una banda de quizás de temas propios, que no tenés ni idea lo que es y dices, me tengo que fumar esta banda, que no sé qué hace sus temas, pero que quizás no es mi estilo. Pero este tipo de música es como que al 99% de la gente el estilo de música le gusta. Entonces está bueno porque la respuesta de la gente. Son temas conocidos, o sea, el hecho de que el tema, vos la gente esté escuchando y escuche un tema que en la cabeza le suena, ya predispone distinto también. Entonces es como que ya es como que capaz que no es súper fanático o no sabe la letra o cosas así, pero el tema mínimamente lo conoce, lo escuchó o conoce a alguien que escucha ese estilo de música y aparte es un tema capaz que tiene onda o lo que sea, entonces es como más fácil de llegar con esas cosas. Bien, y un lindo así show que hayan tenido, el que rescaten, así como el más importante, quizás sentimentalmente o no sé, bueno, como en Derby me gustó, fueron varios también, porque hay lugares chicos, pero donde te sentís como lleno, ¿viste? Cuando con poca gente, es como que Bloom, lo llevas. ¿Y esa gente? ¿Cuándo fue ese? Ahí. Eso fue Cruz Seitan, tocamos. ¿Eh? Tocamos Cruz Seitan. Sí, es una feria de comida vegana que se hace, creo que una vez por mes o así, cerca del Abasto ahí. Está muy buena, para los que son veganos y para los que no son veganos. Está buena para que vaya porque la comida es riquísima y tocan siempre bandas. Nosotros lo vamos a ver hace un tiempito y estuvo sí, lindo. Sí, estuvo bueno. Sí, estuvo lindo, cómodo. Nos recibieron bien, estuvimos cómodos. Después un bar de acá de San Isidro, de ahí cerca de la catedral, pero lo cerraron después de que tocamos. No, lo cerraron, pero... No tuvo nada que ver con que lo cerraron. Clausura. No fue obra de recobro. Ah, ese que prendimos fuego, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, pero tienen también sus fans. Sí. Tenemos gente que le gusta y que viene seguido. Sí. Sí. No son de romper locales, no. No. Es otro estilo. No, lo que sí tuvimos, tipo, algunas anécdotas.
Gracias. O sea, de tocar en boliche es medio complicado a veces cuando tocas en boliche porque no siempre está tan bueno, porque se llena de gente, viste, capaz que un borrachín ahí te agarra el micrófono, cosas de todo. Estás tocando en vivo, estás así, y por ejemplo él hace coros, ¿no? Y cuando hace coros, el micrófono lo tiene como apartado, no lo tiene encima de él. Y estamos tocando así, un chabón empieza a cantar, viste, un borracho, viste, le dice, ¿qué hace, hermano? Tenés miedo del recital, ¿no? ¿Viste? Sí, un par de patéticos. Sí, los boliches y las fiestas, que yo así, capaz son más complicados porque, nada, se presta que la gente toque lo que sea. También, ya hay cosas como esa, o que, por ejemplo, me ha pasado quizás tocando con otra gente que vienen y te tratan de sacar el palito. Por ejemplo, o capaz yo tengo el palillero ahí lleno de palitos por las dudas, sí. Y agarran y sacan uno tipo, y para tratar de tocar algo, y estás tipo, tocando así y con tipo haciendo esgrima para tratar de sacarle el palito de que no y te ahí te... es cuando el sonidista se convierte en y ahí es cuando, seguridad, claro, cuando alguien se quiere convertir en héroe y bueno. Sí, la vez pasada pasó eso y estaba comiéndose un sándwich ahí, como que se quedó. ¡Dani! Estaba filmando una mano y ahora te comí un sándwich. Dani creo que es uno de los que más enfocado está en el show mientras estamos tocando. Es como que nosotros, dentro de todo, cuando nos ponemos a tocar, es como que te metes en un mundo, quieras o no, o sea, estás ahí, bueno, estás disfrutando el momento, estás en la tuya haciendo el tema y demás. Y es como que Dani siempre lo ves que está como, mirando y va y saca una foto al grupo entero o va a la consola, revisa que esté todo bien. Se aleja para escuchar y vuelve y te dice la banda. Un grosso, Dani. Un aplauso para Dani. ¿Hay alguna canción que les van pidiendo? Digamos, Dani nos pide una. Dani pide una. Hold the line. De Toto. Hold the line. Chan. Love is it always sometimes. Es el tema de Dani. Es el tema de Dani. Bueno, no sé si se podrá poner el tema de luces así. Para... Ustedes que creo que hicieron la última o pueden hacer una despedida, sí. No, vamos a hacer una más. Pero para eso, para que pongamos todas las luces ahí. Quede un lindo. Ahí está. Un lindo recuerdo. Acuérdense entonces que quienes desean seguirnos, ahí están Instagram, Recover Rock o Facebook, Recover Rock. ¿Sí? ¿Daniel? ¿Está bien? Y mientras están ahí los muchachos deliberando, vamos arriba, debatiendo, con todo, con las luces. Rock and Roll Online, cantamos todo. Vamos, cantamos todo, sí, cantamos la gente. Daniel, un tema de Kiss. Un tema de Kiss, sacamos toda la lengua. ¿Tenés pollitos para pisar? No. No. Entonces lo pintamos. Igual el estribillo lo conocen. I wanna rock and roll all night and party every day. Hay gente ahí en el. No podés ayudar, María. No, yo así, no. Sí. Bueno. Ahí con la señora que pasa. No, hola, no sé, están los parlantes, todo. No sé si están los parlantes afuera, pero encendidos. Bueno, para que canten todos, ¿eh? Bueno, bien, sí, cómo no. Así entonces nos vamos despidiendo. Entonces, sí, cerrando este especial de Recover Rock, en definitiva, acá en Demos Night Show. Sí, vamos. You say you wanna come for a spine, the better chance to get you live.
en la Argentina, ¿eh? Está mejor. Sí, ya está bien. Exactamente, y no matamos a ningún cocinero. No, todo viste, era todo circo eso, ¿no? Sí, ¿no? No había que matar a nadie para sonar. No, exactamente. Bueno, fantástico. La he pasado muy bien. Espero que ustedes también. Muy bien, también. Muy cómodos. Yo creo que todos, más allá de René y de... Roberto. Y de Roberto, también. Mi viejo, sí, llegó, están ahí haciendo pogo en casa, seguro. Sí, ¿no? Sí, rompen todo. Son primeros fans. Están con los pollitos en el piso. Sí, bueno, siempre nos ven a ver y todo. Nos hacen mucho el aguante y todo. Bueno, aprovechemos para mandar saludos, Si quieren empezar acá con el señor Facundo. Aquí. Saludos para... Si quieren, esa es su cámara, por favor. Sí, allá, vamos. Los chicos de laburo que me van a ver hoy, así que... Les pasé el dato, así que nos iban a ver a todos. Un abrazo grande. Y viejos también, seguramente, están como los viejos de Chale, ahí saltando y todo. Así que bueno, saludos para todos. Gracias por la buena onda, gracias a vos. Por favor, Facundo Rodríguez, en Patriotismo. Seguimos así. Bueno, sí. Ahí está. Mi cámara. Pero espera. ¿Y tu cámara está ahí? Ahí. Ahí. Sí. No, bueno, Martín. Primero a mi viejo, que fue el que me encajó la viola de chico a los 9 años. Ah. Así que nada, y ahora un gran saludo a él. Me enseñó folclore. Me arranqué con folclore y después, sí. Bueno, nada, viste, empecé a ver videos de Guns N' Roses allá por el 87 y me fui por Slash. Entonces, nada, encaré para ese lado y primer saludo para él, que gracias por este instrumento que es increíble. Y a toda mi familia, a mis primos que están afuera, todos y nada, a mis amigos, a todos los que me conocen. Ahí está, Martín Samonta, guitarra. Bueno, beso grande a mis amigos, a mi familia, bueno, a mis sobrinos y bueno, a las familias de mis compañeros y a la gente que nos está escuchando. Hay saludos para todos. ¿Eh? Muy bien. Alejandro, Yo le mando saludos a los chicos de mi otra banda, Somos. Que no sé si me están viendo, no creo, porque son más vagos esto. Pero igual le mando un beso grande, después lo grabado se lo muestro ahí. Y bueno, a mis viejos también, que están ahí siempre presentes, rockeando. ¿Cuándo te encajaron a vos el instrumento, algo? No sé, ¿cómo eran los 9? Y mi viejo toca también, toca así folclore, aparte de pintar y... No sé, chiquito, ¿no? Ni me acuerdo. O sea. Allá por el 86... Sí. Cuando tenía 3 años me acuerdo que escuchaba mucho The Final Countdown, el tema de... Y bueno, ahí empecé tipo... ¿Ahí? Sí. Porque nos lima todos los días los ensayos. Siempre lo tiene que hacer. Es como yo con Sweet Child O' Mine, ¿viste? De Guns N' Roses. Y tipo... Mira. Bueno, él es lo mismo con Final Countdown. Momento histórico. Bueno, nada, ahí están mis saludos. Ahí está. Bueno, Alejandro Volta, vos, entonces. Muy bien, muy bien. Y por ahí entonces el quinto integrante, por ahora, porque serán 6 en algún momento. Uh-huh. ¿No? Bien. La idea. Exactamente. Marcos. Y mis saludos son medio repetidos también, porque compartimos la familia con Martín, así que más que nada, principalmente a mis viejos. A mis primos y a todos mis amigos, los que les pasé el dato que nos están viendo y de los que no, gracias siempre por el aguante y vamos siempre por más rock. Muy bien, muy bien. Marcos Samonta, guitarra. Y por qué no acá el señor que sigue abriendo radio, si no se cansa nunca. Ya se cansó. Tu espíritu sigue intacto, me parece. Quizá mañana hacemos juntos. Por ese motivo ya merece un aplauso, por abrir un medio de comunicación. Digo, bueno, uno, dos, tres, cuatro. Quiero saludar a mi familia y a mis amigos que están acá y a otros que son más grandes, que tienen mi edad, que son amigos también, todos, una familia. Uh-huh. Bueno, bien, Daniel. Bueno, bien. Mario, saludos. Yo mando saludos también a todos los que me conocen. Agradecerte por la invitación, la verdad que, por favor. Y felicitarte por la radio. Gracias. Muy lindo. Gracias, Daniel. Muy bueno. Y gracias a ustedes en serio por venir. Por favor, siempre es un gusto venir acá. Bueno, la próxima que volvemos, te traemos algo armado. ¿Qué? Una nueva cortina o
Para tu programa. No sé. Para la radio. Sí, sí, sí. ¿Te comprometes, no? Pero lo hacemos acá en vivo. Está grabado. Lo hacemos en vivo. Lo hacemos en vivo. Yo soy como Neymar, ¿viste? Si estoy cómodo en un lugar, yo quiero encarar para el otro que donde no conozco a nada. Y bueno, yo soy igual. Así que es una nueva aventura. Vamos a hacer acá la cortina en vivo. Bien, bien, bien. ¿Con la voz de Melissa también? Con la voz de Meli también, sí. No sé. Si no la echamos, sí. Si no me echan, si no la he hecho antes, sí. Si no me la mejor, sí, pero que venga el bajista también. Sí, por no, favor, que llame a alguien, que llamen. Que le esté ahí tocando el bajo en la casa. Ah, amigo, esto suena bien. Bueno, bienvenido sea. Y si pertenece a otra banda, ¿lo aceptan? Si puede venir a ensayar. Con lo que nosotros le pedimos. Claro, que mientras pueda respetar esos días de horario, ensayo y venir para seguir adelante, bienvenido. ¿Cuándo ensayamos? Lunes y jueves, mira, hasta luego. Lunes y jueves. ¿Ahora ensayamos? Sí, ahora es jueves. Sí, hoy es jueves. Bueno, está bien, está muy bien. Bueno, gracias a todos, en serio. Gracias. Recover Rock, síganlo ahí en Instagram, Recover Rock, y en Facebook también, Recover Rock. Y el sábado próximo, que es el sábado 19 a las 21 en Ingeniero Mashwit, en Paseo Mendoza, a las 21 lo dijiste, ya está. Ahí está. Paso el cubo. Con una entrada, mejor dicho, alimento un no perecedero. Un alimento no perecedero. No perecedero. Perfecto. Muy bien, gracias señor director, gracias Rodolfo, gracias Carolina Mora. Un aplauso. Aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Bueno, y no sé, con algo improvisado así para irnos. Bueno, pero hacemos Wicked Game. Wicked Game. Dale. Dale. Ahí está. Perfecto. Ahora le pongo los chiches estos. Sí. Bien. Vamos. Ah!
Todo emprendimiento comienza con una gran imagen en nuestra mente. Una que quizás nos lleve a temer saturarnos por momentos, pero que luego de superado ese miedo, arroje un poco de luz para ver y escuchar toda esa belleza que se esconde en el aire. Demos Radio Visual, la confianza de acrecentar tus posibilidades. Es difícil definir belleza, pero sí, sí, me ocupo por la estética. Me gusta estar canchera. Aparte, como no soy la única, decidí ser la más linda. Demos Radio Visual. Belleza en el aire. La humanidad vive una crisis que no es solamente económica y financiera. También es ecológica, educativa, moral, humana. Cuando hablamos de crisis, hablamos de peligros. Pero también de oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? La de ser solidarios. Vení, ayúdame, para que cada uno contribuya al bien común y a la construcción de una sociedad que ponga al centro la persona humana.